Hola, ¿qué tal mis queridos habitantes de HOD? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta tarde de domingo. Espero que estéis disfrutando del día y además espero que estéis disfrutando tanto como yo de la serie de Mandalorian. Para mí el resurgir del Star Wars que todos hemos estado deseando durante tantos años. Así que, como os digo, aprovechando que es domingo, he decidido hacer un vídeo un poco más personal, por decirlo de alguna manera, un poco más tranquilo, hablando con vosotros, charlando con todos vosotros. Y bueno, pues me apetecía comentar un par de teorías que o he estado pensando o he visto en la Deep Web a lo largo de internet. Y quería comentarlas con vosotros, además, mientras hago un unboxing de esta figura que llevaba ya unos días intentando hacerlo, pero digo, bueno, mira, pues voy a aprovechar y lo hago en el canal, que también es algo que todavía no he hecho. Ya sabéis, esta es la Black Series de Hasbro, que tiene las figuras de Star Wars, para mí una de las colecciones calidad-precio más recomendables. Y pues tengo aquí conmigo el Mandalorian, así que he pensado hablaros de estas teorías mientras hacemos el unboxing de esta figura. Aunque también quiero deciros que al final del vídeo, si os quedáis hasta el final, tendréis un pequeño spoiler sobre The Mandalorian. Os lo voy a dejar al final, si lo queréis ver lo veis, si no, no. No es un spoiler sobre la trama en sí, pero sí es algo brutal. Por ahora es un rumor, pero de confirmarse será brutal. Eso, por supuesto, os lo dejo a vuestro gusto. Si queréis, lo veis. Os lo avisaré antes para aquellos que no queráis verlo, que no os coja por sorpresa. Pero bueno, espero que disfrutéis del vídeo, así que vamos allá con el unboxing y las teorías. Bueno, pues vamos ya con el unboxing. Como veis, bueno, las figuras de la Black Series de Hasbro son espectaculares. Yo estoy muy contento de coleccionarlas. Bueno, vemos que es el número 94 de la serie. Y a ver, bueno, el texto que tiene aquí dice: su cuerpo está protegido por armadura Beskar, su rostro permanece oculto detrás de una visera T y su pasado está envuelto en un aura de misterio. Aguerrido y taciturno, el mandaloriano es un formidable cazarrecompensas en una galaxia cada vez más peligrosa. Y ahora sí, vamos a proceder al unboxing mientras os cuento un poco esa teoría que os quería comentar. En primer lugar, sí me gustaría comentaros, creo que es bastante interesante de hecho, un poco sobre la cronología. ¿Por qué? Porque sabemos que esta serie ocurre 6 años después de los acontecimientos del Retorno del Jedi. Que a su vez estos acontecimientos ocurren 4 años después de la batalla de Yavin, que ocurre en Una Nueva Esperanza, que se toma dentro del canon de Star Wars comúnmente como el año cero, esa batalla de Yavin. Con lo cual podríamos decir que Mandalorian tiene lugar 10 años después de la batalla de Yavin. Para poneros más aún en contexto, la amenaza fantasma ocurriría 32 años antes de esa batalla de Yavin. El ataque de los clones 10 años después, es decir, 22 años antes de la batalla de Yavin. Y la venganza de los Sith, unos 19 años antes de la batalla de Yavin, que es cuando vemos cómo nace Luke Skywalker y Leia, y por tanto cuando comienza Una Nueva Esperanza pues tendrían unos 19 años. El caso es que Pedro Pascal, el actor, tiene 44 años actualmente, con lo cual podemos deducir que el mandaloriano pues es un personaje en torno a los 40 años, por poner números redondos. Con lo cual, eso supondría que cuando tuvieron lugar los acontecimientos de Una Nueva Esperanza, él tendría unos 30 años, y si nos remontamos en el tiempo, en La Venganza de los Sith tendría unos 10 años. Es decir, durante todo el ataque de los clones tendría entre 7 y 8 años más o menos. Con lo cual, esos flashbacks que vimos en la serie no ocurrirían tanto durante el bloqueo comercial como durante los acontecimientos de las guerras clon en sí, que es donde suponemos que querrán situar en esta serie la caída del planeta de los mandalorianos con esa purga que se supone que hubo allí. Y ahora sí, quería comentaros rápidamente una pequeña teoría, y es que, bueno, sabemos que ahora mismo el mandaloriano está a cargo de ese pequeño Yodita, que creo que es algo bastante curioso,
Y mi teoría es la siguiente. Yo, sinceramente, no creo que al final lo termine entregando, sino que tratará de cuidarlo. Llamadme loco si queréis, pero tengo esa corazonada. Entonces, mi teoría es la siguiente. ¿Y si al final, en el último capítulo de la serie, viéramos cómo lleva ese bebé, ese pequeño Yodita, a nada más y nada menos que a Luke Skywalker? ¿Por qué? Porque Luke Skywalker, después de los acontecimientos del Retorno del Jedi, se supone que está formando una nueva escuela Jedi en el Templo de los Jedi. ¿Por qué no llevarle este Yodita para que lo eduque? Pues seguramente es la figura más adecuada para ello. De hecho, podríamos tener incluso a Mark Hamill con efectos de CGI, como han utilizado con Michael Douglas en la película de Ant-Man. Así que yo creo que no sería algo descabellado. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, porque creo que podría ser algo bastante interesante. Bueno, y ahora sí, para terminar el vídeo, os aviso, spoilers, vienen comentarios, rumores sobre The Mandalorian. Es un detalle pequeño, pero os lo quería dejar a aquellos que, pues bueno, pues queráis saber algún detalle más sobre qué va a ocurrir en esta serie. Ya os digo, no es un spoiler sobre la trama, es un detalle, pero que le puede volar la cabeza a los fans. Y voy allá, lo voy a soltar, lo voy a decir ya, sin más dilación. Puede que tengamos a Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, en esta serie. Como oís, puede que tengamos unos flashbacks de la juventud del mandaloriano y que veamos cómo es el propio Obi-Wan Kenobi quien lo rescata tras los ataques de las fuerzas imperiales. Así que, bueno, creo que esto sería una cosa brutal si viéramos una escena con Ewan McGregor rescatando a ese mandaloriano niño en un flashback en esta serie. Además, pues sería una forma de incluso despertar más hype de cara a su propia serie. Yo, si esto ocurre, de verdad, creo que nos va a estallar la cabeza a todos. Así que bueno, os lo dejo ya como spoilers. Si alguno lo queréis comentar, avisad en los comentarios de spoiler de esto y lo podemos hablar ahí. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un gran like si es así. Suscribíos al canal porque vais a tener análisis, debates, la cantina de Hoth, muchísimas cosas sobre Star Wars y en concreto sobre The Mandalorian. También vídeo de noticias sobre Marvel que vendrá esta semana pronto. Tendremos también análisis de His Dark Material y por supuesto muchísimas otras cosas en el canal. También sobre The Witcher. Es que no doy abasto, chicos, pero me encanta hacerlo y que todos veáis estos vídeos, así que ya sabéis, mi nombre es David y esto es Perdidos en Hoth.